El paisaje en movimiento recrea el ciclo perpetuo de la migración humana, horizontes tatuados en la memoria de quienes renuncian a la condición de ciudadanos en algún rincón de este planeta para convertirse en extranjeros. Es muy importante eh, que esta experiencia sea reflejada en una obra inmersiva uh, para aquellos que hayan o no tenido esa, esa experiencia puedan vivirla otra vez más de una forma eh, digital. Para el artista ecuatoriano Edison Peñafiel, la exploración intelectual y emocional que busca despertar con su obra Landscape es capital, por lo que combina objetos físicos con sonidos fascinantes y proyecciones visuales. Hablar acerca de la repetición de la historia. Esto no está pasando en este momento, esto viene pasando en toda la historia de la humanidad. Peñafiel busca que este espacio abra la conversación sobre la polarización de la inmigración. Para mí la obra es una excusa nada más para poder hablar de estos de estos temas en un lugar uh, safe, en un lugar este, seguro para, los dos, uh, para las dos partes. El terreno interminable, vasto y animado se centra, según el artista, en el éxodo contemporáneo. Pegar el, en el inconsciente del, del espectador, eh, ya sea, por ejemplo, la música tiene un ritmo de latido de corazón. Según el Centro de Investigación SPIU, más de 40 millones de personas que hoy viven en Estados Unidos nacieron en otros países. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.